Hoy, de Guy de Maupassant, leemos el cuento El Orla 1 y El Orla 2. Además, otro de parecido título, El viaje del Orla. Aquellos a los que les gusta este autor, seguramente habrán leído El Orla. Nosotros ofrecemos El Orla 1, El Orla 2 y El viaje del Orla. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El Orla 1. Cuento de Guy de Maupassant. 8 de mayo. ¡Qué hermoso día! He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba, delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Adoro esta región, y me gusta vivir aquí, porque he echado raíces aquí, esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos. Esas raíces que lo unen a lo que piensa y a lo que se come, a las costumbres como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. Adoro la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo escena que corre detrás del camino, a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa, el grande y ancho Sena cubierto de barcos, en el tramo entre el Rouen y el Havre. A lo lejos y a la izquierda está Rouen, la vasta ciudad de techos azules con sus numerosas y agudas torres góticas, delicadas o macizas, denominadas por la flecha de hierro de su catedral, y pobladas de campanas que tañen en el aire azul de la mañana, enviándome su suave y lejano murmullo de hierro, su canto de bronce, que me llega con mayor o menor intensidad según que la brisa aumente o disminuya. ¡Qué hermosa mañana! A eso de las 11, pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande como una mosca, que jadeaba de fatiga lanzando por su chimenea un humo espeso. Después pasaron dos goletas inglesas, cuyas rojas banderas flameaban sobre el fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño, blanco y admirablemente limpio y reluciente. Saludé su paso sin saber por qué, pues sentí placer al contemplarlo. 11 de mayo. Tengo algo de fiebre desde hace algunos días. Me siento dolorido o, más bien, triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Se diría que el aire invisible, está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos. ¿Por qué al despertarme siento una gran alegría y ganas de cantar y luego, sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, regreso desolado como si me esperase una desgracia en mi casa? Tal vez una ráfaga fría al rozarme la piel me ha alterado los nervios y ensombrecido el alma. ¿Acaso la forma de las nubes o el color tan variable del día o de las cosas me han perturbado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo que nos rodea, lo que vemos sin mirar, lo que rozamos inconscientemente,
lo que tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello, tienen efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos y, por consiguiente, sobre nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¡Cuán profundo es el misterio de lo invisible! No podemos explorarlo con nuestros mediocres sentidos, con nuestros ojos, que no pueden percibir lo muy grande ni lo muy pequeño, lo muy próximo ni lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los de una gota de agua. Con nuestros oídos que nos engañan, transformando las vibraciones de aire en ondas sonoras, como si fueran hadas que convierten milagrosamente en sonido ese movimiento, y que mediante esa metamorfosis hace surgir la música que transforma en canto la muda agitación de la naturaleza, con nuestro olfato, más débil que el del perro, con nuestro sentido del gusto, que apenas puede distinguir la edad de un vino. ¿Cuántas cosas descubrimos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros? ¿Cuántas cosas descubriríamos? 16 de mayo. Decididamente estoy enfermo. Y pensar que estaba también el mes pasado. Tengo fiebre. Una fiebre atroz, o, mejor dicho, una nerviosidad febril que afecta por igual el alma y el cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de un peligro que me amenaza, la aprehensión de una desgracia inminente, o de la muerte que se aproxima, el presentimiento suscitado por el comienzo de un mal aún desconocido que germina en la carne y en la sangre. 18 de mayo. Acabo de consultar al médico, pues ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso acelerado, los ojos inflamados y los nervios alterados, pero ningún síntoma alarmante. Debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo. No siento ninguna mejoría. Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche, me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala, sintiendo la opresión de un temor confuso e irresistible, el temor de dormir y el temor de la cama. A las 10 subo a la habitación. En cuanto entro, doy dos vueltas a la llave y corro los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca sentía temor por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama, escucho. ¿Qué? ¿Acaso puede sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación y tal vez una ligera congestión, una pequeña perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente, convierta en un melancólico el más alegre de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase al verdugo. Espero su llegada con espanto. Mi corazón late intensamente y mis piernas se estremecen. Todo mi cuerpo tiembla en medio del calor de la cama hasta el momento en que caigo bruscamente en el sueño, como si me ahogara en un abismo de agua estancada. Ya no siento llegar como antes a ese sueño pérfido, oculto cerca de mí, que me acecha. Se apodera de mi cabeza,
me cierra los ojos y me aniquila. Duermo durante 2 o 3 horas y luego no es un sueño sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo comprendo y lo sé. Y siento también que alguien se aproxima, me mira, me toca. Sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho. Y tomando mi cuello entre sus manos, aprieta y aprieta. Con todas sus fuerzas para estrangularme. Trato de defenderme, impedido por esa impotencia atroz que nos paraliza en los sueños. Quiero gritar y no puedo. Trato de moverme y no puedo. Con angustiosos esfuerzos y jadeante, trato de liberarme, de rechazar ese ser que me aplasta y me asfixia, pero no puedo. Y de pronto me despierto enloquecido y cubierto de sudor. Enciendo la luz, estoy solo. Después de esa crisis que se repite todas las noches, duermo por fin, tranquilamente hasta el amanecer. 2 de junio. Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no me producen ningún efecto. Para fatigarme más, a pesar de que ya me sentía cansado, fui a dar un paseo por el bosque de Rumar. En un principio me pareció que el aire suave, ligero y fresco, lleno de aroma de hierbas y hojas, vertía una sangre nueva en mis venas y nuevas energías en mi corazón. Caminé por una gran avenida de caza y después por una estrecha alameda, entre 2 filas de árboles desmesuradamente altos que formaban un techo verde y espeso, casi negro, entre el cielo y yo. De pronto sentí un estremecimiento, no de frío, sino un extraño temblor angustioso. Apresuré el paso inquieto por hallarme solo en ese bosque, atemorizado sin razón por el profundo silencio. De improviso, me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí, muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo. Únicamente vi detrás de mí el resto y amplio sendero vacío, alto, pavorosamente vacío, y del otro lado se extendía también hasta perderse de vista de modo igualmente solitario y atemorizante. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer, abrí los ojos. Los árboles bailaban, la tierra flotaba, tuve que sentarme. Después ya no supe de dónde había llegado hasta allí. ¡Qué extraño! Ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche horrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas. Un viaje breve sin duda me tranquilizará. 2 de julio. Regreso restablecido. El viaje ha sido delicioso. Visité el monte San Michel, que no conocía. Qué hermosa visión se tiene al llegar a Vraches. ¿Cómo llegué yo al caer la tarde? La ciudad se halla sobre una colina. Cuando me llevaron al jardín botánico, situado en un extremo de la población, no pude evitar un grito de admiración. Una extensa bahía se extendía ante mis ojos hasta el horizonte. Entre 2 costas lejanas que se esfumaban en medio de la bruma, y en el centro de esa inmensa bahía, bajo un dorado cielo despejado,
se elevaba un monte extraño, sombrío y puntiagudo, en las arenas de la playa. El sol acababa de ocultarse y en el horizonte aún rojizo se recortaba el perfil de ese fantástico acantilado que lleva en su cima un fantástico monumento. Al amanecer me dirigí hacia allí. El mar estaba bajo como la tarde anterior, y a medida que me acercaba veía elevarse gradualmente a la sorprendente abadía. Luego de varias horas de marcha, llegué al enorme bloque de piedra en cuya cima se halla la pequeña población dominada por la gran iglesia. Después de subir por la calle estrecha y empinada, penetré en la más admirable morada gótica construida por Dios en la tierra, vasta como una ciudad, con numerosos recintos de techo bajo, como aplastados por bóvedas y galerías superiores sostenidas por frágiles columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos torreones, a los cuales se sube por intrincadas escaleras que destacan en el cielo azul el día negro y en la noche sus extrañas cúpulas erizadas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas unidas entre sí por finos arcos labrados. Cuando llegué a la cumbre, dije al monje que me acompañaba: «¡Qué bien se debe estar aquí, padre!» «Es un lugar muy ventoso, señor», me respondió. Y nos pusimos a conversar mientras mirábamos subir el mar, que avanzaba sobre la playa y parecía cubrirla con una coraza de acero. El monje me refirió historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, muchas leyendas. Una de ellas me impresionó mucho. Los nacidos en el monte aseguran que de noche se oyen voces en la playa y después se perciben los balidos de dos cabras, una de voz fuerte y la otra de voz débil. Los incrédulos afirman que son los graznidos de las aves marinas que se asemejan a balidos o a quejas humanas. Pero los pescadores rezagados juran haber encontrado, merodeando por las dunas, entre dos mareas y alrededor de la pequeña población tan alejada del mundo, a un viejo pastor cuya cabeza nunca pudieron ver por llevarla cubierta con su capa, y delante de él marchan un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer. Ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin cesar. Discuten en una lengua desconocida, interrumpiéndose de pronto para balar con todas sus fuerzas. «¿Cree usted en eso?», pregunté al monje. «No sé», me contestó. Yo proseguí: «Si existieran en la tierra otros seres diferentes de nosotros, los conoceríamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que no los hayamos visto usted ni yo?» «¿Acaso vemos», me respondió, «la cienmilésima parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que arroja contra ellos a las grandes naves el viento que mata, silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto alguna vez? ¿Acaso lo puede ver? Y sin embargo existe». Ante este sencillo razonamiento opté por callarme. Este hombre podía ser un sabio o tal vez un tonto. No podía afirmarlo con certeza, pero me llamé a silencio,
con mucha frecuencia había pensado en lo que me dijo. 3 de julio. Dormí mal. Evidentemente hay una influencia febril, pues mi cochero sufre del mismo mal que yo. Ayer al regresar observé su extraña palidez. Le pregunté: ¿qué tiene, Juan? Ya no puedo descansar. Mis noches desgastan mis días. Desde la partida del señor parece que padezco una especie de hechizo. Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 4 de julio. Decididamente, las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la mía bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma avidez que una sanguijuela. Luego se incorporó saciado y yo me desperté tan extenuado y aniquilado que apenas podía moverme. Si esto se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. 5 de julio. ¿He perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté enseguida y caí en uno de mis espantosos sueños, del cual pude salir cerca de 2 horas después, con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed, encendí la luz y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre un vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no comprendí nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después volví a sentarme delante del cristal transparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido el agua? Yo, sin duda. ¿Quién podía haber sido sino yo? Entonces, yo era sonámbulo y vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros 2 seres, o que a veces un ser extraño, desconocido e invisible, anima, mientras dormimos, nuestro cuerpo cautivo, que le obedece como a nosotros y más que a nosotros. ¡Ah! ¿Quién podrá comprender mi abominable angustia? ¿Quién podrá comprender la emoción de un hombre mentalmente sano, perfectamente despierto y en uso de razón al contemplar espantado una botella que se ha vaciado mientras dormía? Y así permanecí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la cama. 6 de julio. Pierdo la razón. Anoche también bebieron el agua de la botella, o tal vez la bebí yo.
10 de julio. Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. Decididamente estoy loco. Y sin embargo, el 6 de julio antes de acostarme puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Han bebido o he bebido toda el agua y un poco de leche. No han tocado el vino, ni el pan ni las fresas. El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio suprimí el agua y la leche, y no han tocado nada. Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo especial cuidado en envolver las botellas con lienzos de muselina blanca o de tapar los tapones. Luego me froté con grafito los labios, la barba y las manos, y me acosté. Un sueño irresistible se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz despertar. No me había movido, ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Desaté los tapones, palpitante de emoción. Se habían bebido toda el agua y toda la leche. ¡Ah, Dios mío! Partiré inmediatamente hacia París. 12 de julio. París. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi enervada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas pero hasta ahora inexplicables, que se llaman sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la demencia y han bastado 24 horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y vivificado el alma, terminé el día en el Teatro Francés. Se representaba una pieza de Alejandro Dumas, hijo. Este autor vivaz y pujante ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Regresé muy contento al hotel caminando por el centro. Al codearme con la multitud pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana pasada, pues creí, sí, creí, que un ser invisible vivía bajo mi techo. Cuán débil es nuestra razón y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho incomprensible. En lugar de concluir con estas simples palabras, yo no comprendo por qué no puedo explicarme las causas. Nos imaginamos enseguida impresionantes misterios y poderes sobrenaturales. 14 de julio. Fiesta de la República. He paseado por las calles. Los cohetes y banderas me divirtieron como un niño. Sin embargo, me parece una tontería ponerse contento un día determinado por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño de imbéciles, a veces tonto y paciente, y otras feroz y rebelde. Se le dice, diviértete, y se divierte. Se le dice, ve a combatir con tu vecino, y va a combatir. Se le dice, vota por el emperador, y vota por el emperador. Después, vota por la república y vota por la república. Los que lo dirigen son igualmente tontos, pero en lugar de obedecer a hombres, se atienen a principios que, por lo mismo que son principios, no pueden ser necios, estériles y falsos, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables,
tan luego en este mundo donde nada es seguro y donde la luz y el sonido son ilusorios. 16 de julio. Ayer he visto cosas que me preocuparon mucho. Cené en casa de mi prima, la señora Sablé, casada con el jefe del regimiento 76 de cazadores. Conocí allí a dos señoras jóvenes, casadas una de ellas con el doctor Parent, que se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y sugestión. Lo refirió detalladamente los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que manifesté mi incredulidad. Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza, decía el doctor Parent. Es decir, uno de sus más importantes secretos aquí en la Tierra, puesto que hay evidentemente otros secretos importantes en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos, y trata de suplir la impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí los gnomos y los aparecidos. Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios, pues nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión son las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que este pensamiento de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero nos señalan un nuevo camino y, efectivamente, desde hace 4 o 5 años, se ha obtenido sorprendentes resultados. Mi prima, también muy incrédula, sonreía, y el doctor Parent le dijo: «¿Quiere que la hipnotice, señora?». «Sí, me parece bien». Ella se sentó en un sillón, y él comenzó a mirarla fijamente. De improviso me dominó la turbación. Mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en la garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé, y su boca se crispaba y parecía jadear. Al cabo de 10 minutos dormía. «Póngase detrás de ella», me dijo el médico. Obedecí su indicación y él colocó en las manos de mi prima una tarjeta de visita al tiempo que le decía: «Esto es un espejo. ¿Qué ve en él?». «Veo a mi primo», respondió. «¿Qué hace?». «Se atusa el bigote». «¿Y ahora?». «Saca una fotografía del bolsillo». «¿Quién aparece en la fotografía?». «Él, mi primo». Era cierto. Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. «¿Cómo aparece en ese retrato?». «Se halla de pie, con el sombrero en la mano». Evidentemente, veía en esa tarjeta de cartulina lo que hubiera visto en un espejo. Las damas decían espantadas: «¡Basta, basta, por favor!». Pero el médico ordenó: «Usted se levanta mañana a las 8, luego irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los 5.000 francos que le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje». Luego la despertó.
Mientras regresaba al hotel pensé en la curiosa sesión y me asaltaron dudas. No sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima, a quien conocía desde la infancia como a una hermana, sino sobre la seriedad del médico. No escondería en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta. Los prestidigitadores profesionales hacen cosas semejantes. No bien regresé, me acosté, pero a las 8:30 de la mañana me despertó mi mucamo y me dijo: «La señora Sablé quiere hablar inmediatamente con el señor». Me vestí deprisa y la hice pasar. Ella se sentó muy turbada y me dijo sin levantar la mirada ni quitarse el velo: «Querido primo, tengo que pedirte un gran favor». «¿De qué se trata, prima?». «Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente 5.000 francos». «¿Pero cómo? ¿Tan luego usted?». «Sí, yo. O mejor dicho, mi esposo, que me ha encargado conseguirlos». Me quedé tan asombrado que apenas podía decir mi respuesta. Pensaba que ella y el doctor Parent se estaban burlando de mí y que eso podía ser una mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. Pero todas mis dudas se disiparon cuando la observé con atención. Temblaba de angustia. Evidentemente esta gestión le resultaba muy penosa y advertí que apenas podía reprimir el llanto. Sabía que era muy rica y le dije: «¿Cómo es posible que su esposo no disponga de 5.000 francos?». Reflexioné. «¿Está segura de que le ha encargado pedírmelos a mí?». Vaciló durante algunos segundos como si le costara mucho recordar y luego respondió: «Sí, sí, estoy segura». «¿Le ha escrito?». Vaciló otra vez y volvió a pensar. Advertí el penoso esfuerzo de su mente. No sabía. Solo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por consiguiente se decidió a mentir. «Sí, me escribió». «¿Cuándo?». «Ayer no me dijo nada». «Recibí su carta esta mañana». «¿Puede enseñármela?». «No, no. Contenía cosas íntimas, demasiado personales, y la he quemado». «Así que su marido tiene deudas». Vaciló otra vez más y luego murmuró: «No lo sé». Bruscamente le dije: «Pero en este momento, querida prima, no dispongo de 5.000 francos». Dio una especie de grito de desesperación. «¡Ay, por favor, se lo ruego! ¡Trate de conseguirlos!». Exaltada, unía sus manos como si se tratara de un ruego. Su voz cambió de tono. Lloraba murmurando cosas ininteligibles, molesta y dominada por la orden irresistible que había recibido. «¡Ay, le suplico, si supiera cómo sufro! Los necesito para hoy». Sentí piedad por ella. «Los tendrá de cualquier manera, se lo prometo». «Oh, gracias, gracias, qué bondadoso es usted». «¿Recuerda lo que pasó anoche en su casa?», le pregunté entonces. «Sí». «¿Recuerda que el doctor Parent la hipnotizó?». «Sí». «Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedirme 5.000 francos, y en este momento usted obedece su sugestión». Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió: «Pero es mi esposo quien me los pide». Durante una hora traté infructuosamente de convencerla. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Parent, que me dijo: «¿Se ha convencido ahora?». «Sí. No hay más remedio que creer. Vamos a ver a su prima». Cuando llegamos dormitaba en un sofá, rendida por el cansancio. El médico le tomó el pulso. La miró durante algún tiempo con una mano extendida hacia sus ojos que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético.
Cuando se durmió, el doctor Parent le dijo: «Su esposo no necesita los 5.000 francos. Por lo tanto, usted debe olvidar que ha rogado a su primo para que se los preste. Y si le habla de eso, usted no comprenderá». Luego le despertó. Entonces saqué mi billetera. «Aquí tiene, querida prima, lo que me pidió esta mañana». Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de refrescar su memoria, pero negó todo enfáticamente, creyendo que me burlaba, y poco faltó para que se enojase. Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto que no he podido almorzar. 19 de julio. Muchas personas a quienes he referido esta aventura se han reído de mí. Ya no sé qué pensar. El sabio dijo: «Quizá». 21 de julio. Cené en Bougival y después estuve en el baile de los remeros. Decididamente todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural en la isla de la Grenelaer sería el colmo del desatino, pero ¿no es así en la cima del monte San Miguel y en la India? Sufrimos la influencia de lo que nos rodea. Regresaré a casa la semana próxima. 30 de julio. Ayer he regresado a casa. Todo está bien. 2 de agosto. No hay novedades. Hace un tiempo espléndido. Paso los días mirando correr el Sena. 4 de agosto. Hay problemas entre mis criados. Aseguran que alguien rompe los vasos en los armarios por la noche. El muchacho acusa a la cocinera y esta a la lavandera, quien a su vez acusa a los dos primeros. ¿Quién es el culpable? El tiempo lo dirá. 6 de agosto. Esta vez no estoy loco. Lo he visto. Lo he visto. Ya no tengo la menor duda. Lo he visto. Aún siento frío hasta en las uñas. El miedo me penetra hasta la médula. Lo he visto. A las 2 de la tarde me paseaba a pleno sol por mi rosedal. Caminaba por el sendero de rosales de otoño que comienzan a florecer. Me detuve a observar un hermoso ejemplar de Gem de Batils, que tenía 3 flores magníficas, y vi entonces con toda claridad cerca de mí que el tallo de una de las rosas se doblaba como movido por una mano invisible. Luego vi que se quebraba como si la misma mano la cortase. Luego la flor se elevó, siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca, y permaneció suspendida en el aire transparente, muy sola e inmóvil, como una pavorosa mancha a 3 pasos de mí. Azorado, me arrojé sobre ella para tomarla, pero no pude hacerlo. Había desaparecido. Sentí entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una persona razonable tenga semejantes alucinaciones, pero ¿se trataba realmente de una alucinación? Volví hacia el rosal para buscar el tallo cortado e inmediatamente lo encontré recién cortado, entre las 2 rosas que permanecían en rama. Regresé entonces a casa con la mente alterada. En efecto, ahora estoy convencido, seguro como de la alternancia de los días y las noches, de que existe cerca de mí un ser invisible que se alimenta de leche y agua, que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de lugar. Dotado por consiguiente
de un cuerpo material, aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita en mi casa como yo. 7 de agosto. Dormí tranquilamente. Sea debido al agua de la botella, pero no perturbo mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando a veces me paseo a pleno sol, a lo largo de la costa he dudado de mi razón. No son ya dudas inciertas, como las que he tenido hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos. He conocido algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces. En todas las cosas de la vida menos en un punto. Hablaban de todo con claridad, facilidad y profundidad, pero de pronto su pensamiento chocaba contra el escollo de la locura y se hacía pedazos. Volaba en fragmentos y se hundía en ese océano siniestro y furioso, lleno de olas fragorosas, brumosas y borrascosas que se llama demencia. Ciertamente, estaría convencido de mi locura si no tuviera perfecta conciencia de mi estado, al examinarlo con toda lucidez. En suma, yo solo sería un alucinado que razona. Se habría producido en mi mente uno de esos trastornos que hoy tratan de estudiar y precisar los fisiólogos modernos. Y dicho trastorno habría provocado en mí una profunda ruptura en lo referente al orden y a la lógica de las ideas. Fenómenos semejantes se producen en el sueño, que nos muestra las fantasmagorías más inverosímiles sin que ello nos sorprenda, porque mientras duerme el aparato verificador, el sentido del control, la facultad imaginativa vigila y trabaja. ¿Acaso ha dejado de funcionar en mí una de las imperceptibles teclas del teclado cerebral? Hay hombres que a raíz de accidentes pierden la memoria de los nombres propios, de las cifras o solamente de las fechas. Hoy se ha comprobado la localización de todas las partes del pensamiento. No puede sorprender entonces que en este momento se haya disminuido mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones. Pensaba en todo ello mientras caminaba por la orilla del río. El sol iluminaba el agua, sus rayos embellecían la tierra y llenaban mis ojos de amor por la vida, por las golondrinas cuya agilidad constituye para mí un motivo de alegría, por las hierbas de la orilla, cuyo estremecimiento es un placer para mis oídos. Sin embargo, paulatinamente me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que una fuerza desconocida me detenía, me paralizaba impidiéndome avanzar y que trataba de hacerme volver atrás. Sentí ese doloroso deseo de volver que nos oprime cuando hemos dejado en nuestra casa a un enfermo querido y presentimos una agravación del mal. Regresé entonces, a pesar mío, convencido de que encontraría en casa una mala noticia, una carta o un telegrama. Nada de eso había, y me quedé más sorprendido e inquieto aún que se hubiese tenido una nueva visión fantástica. ...8 de agosto. Pasé una noche horrible. Él no ha aparecido más, pero lo siento cerca de mí. Me espía, me mira, me introduce, me domina, se introduce en mí. Así me resulta más temible, pues al ocultarse de ese modo parece manifestar su presencia invisible y constante mediante fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, he podido dormir. 9 de agosto. No ha sucedido nada, pero tengo miedo.
10 de agosto. Nada. ¿Qué sucederá mañana? 11 de agosto. Nada, siempre nada. No puedo quedarme aquí con este miedo y estos pensamientos que dominan mi mente. Me voy. 12 de agosto, 10 de la noche. Durante todo el día he tratado de partir, pero no he podido. He intentado realizar ese acto tan fácil y sencillo, salir, subir en mi coche para dirigirme a Rouen, y no he podido. ¿Por qué? 13 de agosto. Cuando nos atacan ciertas enfermedades, nuestros mecanismos físicos parecen fallar. Sentimos que nos faltan energías y que de todos nuestros músculos se reflejan los huesos, parecen tan blandos como la carne y la carne tan líquida como el agua. Todo eso repercute en mi espíritu de manera extraña y desoladora. Carezco de fuerzas y de valor. No puedo dominarme y ni siquiera puedo hacer intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa, pero alguien lo hace por mí y yo obedezco. 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien domina mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos y mis pensamientos. Ya no soy nada. Ya no soy nada en mí. No soy más que un espectador prisionero y aterrorizado por todas las cosas que realizo. Quiero salir y no puedo. Él no quiere y tengo que quedarme, azorado y tembloroso en el sillón donde me obliga a sentarme. Solo deseo levantarme e incorporarme para sentirme todavía dueño de mí, pero no puedo. Estoy clavado en mi asiento, en mi sillón. Mi sillón se adhiere al suelo de tal modo que no habría fuerza capaz de movernos. De pronto siento la irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas. Y voy, corto fresas y las como. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Será acaso un Dios? Si lo es, salvadme, libradme, socorredme, perdón, piedad, misericordia, salvadme. ¡Oh, qué sufrimiento, qué suplicio, qué horror! 15 de agosto. Evidentemente, así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme 5.000 francos. Obedecía a un poder extraño que había penetrado en ella como otra alma, como un alma parásita y dominadora. ¿Es acaso el fin del mundo? Pero ¿quién es el ser invisible que me domina? ¿Quién es ese desconocido, ese merodeador de una raza sobrenatural? Por consiguiente, los invisibles existen. Pero ¿cómo es posible que aún no se hayan manifestado desde el origen del mundo en una forma tan evidente como se manifiestan en mí? Nunca leí nada que se asemejara a lo que ha sucedido en mi casa. Si pudiera, abandonaría, la abandonaría, me iría, huiría, no regresaría más, me salvaría, pero no puedo. 16 de agosto. Hoy pude escaparme durante 2 horas, como un preso que encuentra casualmente abierta la puerta de su calabozo. De pronto sentí que yo estaba libre y que él se hallaba lejos. Ordené uncir los caballos rápidamente y me dirigí a Rouen. ¡Qué alegría poder decirle a un hombre que obedece! ¡Vamos a Rouen! Hice detener la marcha frente a la biblioteca donde solicité en préstamo el gran tratado del doctor Hermann Erastus sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Después, cuando me disponía a subir en mi coche, quise decir «¡A la estación!». No dije, grité con una voz tan fuerte que llamó la atención de los transeúntes, porque dije «¡A casa!» y caí, pesadamente, loco de angustia, en el asiento.
él me había encontrado y volvía a posesionarse de mí. —17 de agosto. ¡Ah, qué noche, qué noche! Y sin embargo me parece que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la madrugada Hermann Gerestaus, doctor en filosofía y en teogonía. Ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean alrededor del hombre o han sido soñados por él. Describe sus orígenes, sus dominios y sus poderes, pero ninguno de ellos se parece al que me domina. Se diría que el hombre, desde que pudo pensar, presintió y temió la presencia de un ser nuevo más fuerte que él, su sucesor en el mundo, y que como no pudo prever la naturaleza de este amo, creó en medio de su terror todo ese mundo fantástico de seres ocultos y de fantasmas misteriosos surgidos del miedo. Después de leer hasta la 1 de la madrugada, me senté junto a mi ventana abierta para refrescarme la cabeza y el pensamiento con la apacible brisa de la noche. Era una noche hermosa y tibia que en otra ocasión me hubiera gustado mucho. No había luna. Las estrellas brillaban en las profundidades del cielo con estremecedores destellos. ¿Quién vive en aquellos mundos? ¿Qué formas, qué seres vivientes, animales o plantas existirán allí? ¿Los seres pensantes de esos universos serán más sabios y poderosos que nosotros? ¿Conocerán lo que nosotros ignoramos? Tal vez cualquiera de estos días uno de ellos atravesará el espacio y llegará a la Tierra para conquistarla, así como antiguamente los normandos sometían a los pueblos más débiles. Somos tan indefensos, inermes, ignorantes y pequeños, sobre este trozo de lodo que gira disuelto en una gota de agua. Pensando en eso, me adormecí en medio del fresco viento de la noche, pero después de dormir unos 40 minutos abrí los ojos sin hacer un movimiento, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. En un principio no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había dejado abierto sobre la mesa acababa de darse la vuelta sola. No entraba ninguna corriente de aire por la ventana. Esperé sorprendido. Al cabo de 4 minutos vi, con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre la otra como movida por un dedo. Mi sillón estaba vacío, aparentemente estaba vacío, pero comprendí que él estaba leyendo allí, sentado en mi lugar. Con un furioso salto, un salto de fiera irritada que se rebela contra el domador, atravesé la habitación para atraparlo, estrangularlo y matarlo. Pero antes de que llegara el sillón cayó delante de mí como si él hubiera huido. La mesa osciló, la lámpara rodó por el suelo y se apagó. Y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido hubiese escapado por la oscuridad, tomando con ambas manos los batientes. Había escapado. Había sentido miedo. ¡Miedo de mí! Entonces mañana, pasado mañana o cualquiera de estos, podré tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden y degüellan a sus amos? —18 de agosto. He pensado durante todo el día, oh, sí, voy a obedecerle, seguiré sus impulsos, cumpliré sus deseos, seré humilde, sumiso y cobarde. Él es más fuerte, hasta que llegue el momento. 19 de agosto. Ya sé,
ya sé todo. Acabo de leer lo que sigue en la revista del Mundo Científico. Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro. Una epidemia de locura comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media se ha producido en el estado de Sao Paulo. Los habitantes despavoridos abandonan sus casas y huyen de los pueblos, dejan sus cultivos creyéndose poseídos y dominados como un rebaño humano por seres invisibles, aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas mientras los habitantes duermen y que además beben agua y leche sin apetecerles aparentemente ningún otro alimento. El profesor don Pedro Enríquez, en compañía de varios médicos eminentes, ha partido para el estado de Sao Paulo, a fin de estudiar sobre el terreno el origen y las manifestaciones de esta sorprendente locura, y poder aconsejar al emperador las medidas que juzgue convenientes para apaciguar a los delirantes pobladores. ¡Ah! Ahora recuerdo el hermoso bergantín brasileño que pasó frente a mis ventanas remontando escena el 8 de mayo. Me pareció tan hermoso, blanco y alegre. Allí estaba él, que venía de lejos, del lugar de donde es originaria su raza, y me vio. Vio también mi blanca vivienda y saltó del navío a la costa. ¡Oh, Dios mío! Ahora ya lo sé y lo presiento. El reinado del hombre ha terminado. Ha venido aquel que inspiró los primeros terrores de los pueblos primitivos, aquel que exorcizaban los sacerdotes inquietos y que invocaban los brujos en las noches oscuras, aunque sin verlo todavía, aquel a quien los presentimientos de los transitorios dueños del mundo adjudicaban formas monstruosas o graciosas de gnomos, espíritus, genios, hadas y duendes. Después de las groseras concepciones del espanto primitivo, hombres más perspicaces han presentido con mayor claridad. Mesmer lo sospechaba, y hace ya 10 años que los médicos han descubierto la naturaleza de su poder de manera precisa antes de que él mismo pudiera ejercerlo. Han jugado con el alma del nuevo señor, con una facultad misteriosa sobre el alma humana. La han denominado magnetismo, hipnotismo, sugestión, qué sé yo. Los he visto divertirse como niños imprudentes con este terrible poder. Desgraciados de nosotros. Desgraciado del hombre. Ha llegado él. ¿Cómo se llama? Él parece que me gritara su nombre y no lo oyese. Él sí. Grita. Escucho. ¿Cómo? Repite. El orla. He oído el orla. Es él. El orla ha llegado. Ah. El buitre se ha comido la paloma. El lobo ha devorado el cordero. El león ha devorado el búfalo de agudos cuernos. El hombre ha dado muerte al león con la flecha, el puñal y la pólvora, pero el orla hará con el hombre lo que nosotros hemos hecho con el caballo y el buey, lo convertirá en su cosa, su servidor y su alimento, por el solo poder de voluntad. Desgraciados de nosotros, no obstante, a veces el animal se rebela y mata a quien lo domestica. Yo también quiero. Yo podría hacer lo mismo, pero primero hay que conocerlo, tocarlo y verlo. Los sabios afirman que los ojos de los animales no distinguen las mismas cosas que los nuestros. Y mis ojos no pueden distinguir al recién llegado que me oprime. ¿Por qué? Oh, recuerdo ahora las palabras del monje del Monte San Miguel. ¿Acaso vemos la 1/1000ª parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas del agua en el mar.
que destruye los acantilados y arroja contra ellos las grandes naves, el viento que silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto usted alguna vez? ¿Acaso puede verlo? Y sin embargo existe. Y yo seguía pensando. Mis ojos son tan débiles e imperfectos que ni siquiera distinguen los cuerpos sólidos cuando son transparentes como el vidrio. Si un espejo sin azogue obstruye mi camino, chocaré contra él como el pájaro que penetra en una habitación y se rompe la cabeza contra los vidrios. Por lo demás, mil cosas nos engañan y desorientan. No puede extrañar entonces que el hombre no sepa percibir un cuerpo nuevo que atraviesa la luz. Un ser nuevo, ¿por qué no? No podía dejar de venir. ¿Por qué nosotros íbamos a ser los últimos? Nosotros no lo distinguimos, pero tampoco nos distinguirán los seres creados antes que nosotros. Ello se explica por su naturaleza. Es más perfecta, más elaborada y mejor terminada que la nuestra. Tan endeble y torpemente concebida, trabada por órganos siempre fatigados, siempre forzados como mecanismos demasiado complejos, que vive como una planta o como un animal, nutriéndose penosamente de aire, hierba y carne. Máquina animal acosada por las enfermedades, las deformaciones y las putrefacciones, que respira con dificultad, imperfecta, primitiva y extraña, ingeniosamente mal hecha, obra grosera y delicada, bosquejo de ser que podría convertirse en inteligente y poderoso. Existen muchas especies en este mundo, desde la ostra al hombre. ¿Por qué no podría aparecer una más, después de cumplirse el periodo que separa las sucesivas apariciones de las diversas especies? ¿Por qué no puede aparecer una más? ¿Por qué no pueden surgir también nuevas especies de árboles de flores gigantescas y resplandecientes que perfumen regiones enteras? ¿Por qué no pueden aparecer otros elementos que no sean el fuego, el aire, la tierra y el agua? Solo son cuatro, nada más que cuatro. Esos padres que alimentan a los seres, ¡qué lástima! ¿Por qué no serán 40, 400 o 4000? Todo es pobre, mezquino, miserable. Todo se ha dado con avaricia, se ha inventado secamente y se ha hecho con torpeza. ¡Ah! ¡Cuánta gracia hay en el elefante y el hipopótamo! ¡Qué elegante es el camello! Se podría decir que la mariposa es una flor que vuela. Yo sueño con una que sería tan grande como 100 universos, con alas cuya forma, belleza, color y movimiento ni siquiera puedo describir, pero lo veo. Va de estrella a estrella, refrescándolas y perfumándolas con el soplo armonioso y ligero de su vuelo. Y los pueblos que allí habitan la miran pasar extasiados y maravillados. ¿Qué es lo que tengo? Es el orla que me hechiza, que me hace pensar esas locuras. Está en mí. Se convierte en mi alma. ¡Lo mataré! 19 de agosto. Lo mataré, lo he visto. Anoche yo estaba sentado a la mesa y simulé escribir con gran atención. Sabía perfectamente que vendría a rondar a mi alrededor, muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo y cogerlo. Y entonces, tendría la fuerza de los desesperados. Dispondría de mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente y mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo y despedazarlo. Yo acechaba con todos mis sentidos sobreexcitados. Había encendido las dos lámparas y las ocho bujías de la chimenea, como si fuese posible distinguirlo con la luz. Frente a mí está mi cama, una vieja cama de roble.
a la derecha la chimenea, a la izquierda la puerta cerrada, cuidadosamente. Después de dejarla abierta durante largo rato, al fin de atraerlo, detrás de mí un gran armario con espejos que todos los días me servía para afeitarme y vestirme, y donde acostumbraba mirarme de pies a cabeza cuando pasaba frente a él. Como dije antes, simulaba escribir para engañarlo, pues él también me espiaba. De pronto tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de que estaba allí rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas girando con tal rapidez que estuve a punto de caer, pues bien, se veía como si fuera pleno día y, sin embargo, no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo y resplandeciente de luz. Mi imagen no aparecía y yo estaba frente a él. Veía aquel vidrio totalmente limpio de arriba abajo y lo miraba con ojos extraviados. No me atreví a avanzar y ya no tuve valor para hacer un movimiento más. Sentía que él estaba allí, pero que se me escaparía otra vez con su cuerpo imperceptible que me impedía reflejarme en el espejo. ¡Cuánto miedo sentí! De pronto mi imagen volvió a reflejarse, pero como si estuviese envuelta en una bruma, como si la observase a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba lentamente de izquierda a derecha y que paulatinamente mi imagen adquiría mayor nitidez. Era como el final de un eclipse. Lo que la ocultaba no parecía tener contornos precisos, era una especie de transparencia opaca que poco a poco se aclaraba. Por último pude distinguirme completamente como todos los días. Lo había visto. Conservo el espanto que aún me hace estremecer. ...20 de agosto... ¿Cómo podré matarlo si está fuera de mi alcance? ¿Envenenándolo? Pero él me verá mezclar el veneno en el agua y tal vez nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre su cuerpo. No, no. Decididamente no. Pero entonces, ¿qué haré entonces? 21 de agosto. He llamado a un cerrajero de Rouen y le he encargado persianas metálicas como las que tienen algunas residencias particulares de París. En la planta baja, para evitar los robos. Me haré además una puerta similar. Me debe haber tomado por un cobarde, pero no importa. 10 de septiembre. Rouen, Hotel Continental. Ha sucedido, pero ¿habrá muerto? Lo que vi me ha trastornado. Ayer, después que el cerrajero colocó la persiana y la puerta de hierro, dejé todo abierto hasta medianoche a pesar de que comenzaba a hacer frío. De improviso sentí que estaba aquí y me invadió la alegría, una enorme alegría. Me levanté lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no sospechase nada. Luego me quité los botines y me puse distraídamente unas pantuflas. Cerré después la persiana metálica y regresé con paso tranquilo hasta la puerta, cerrándola también con dos vueltas de llave. Regresé entonces hacia la ventana, la cerré con un candado y guardé la llave en el bolsillo. De pronto, comprendí que se agitaba a mi alrededor, que él también sentía miedo y que me ordenaba que la abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me acerqué a la puerta y le entreabrí lo suficiente como para poder pasar retrocediendo. Y como soy muy alto, mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba seguro de que no había podido escapar y allí lo acorralé, solo, completamente solo. ¡Qué alegría! Había caído en mi poder. Entonces descendí corriendo a la planta baja. Tomé las dos lámparas que se hallan en la sala situada debajo de mi habitación y con el aceite que contenían
rocié la alfombra, los muebles, todo. Luego les prendí fuego y me puse a salvo después de cerrar bien las dos vueltas la llave, la puerta de entrada. Me escondí en el fondo de mi jardín tras un macizo de laureles. Qué larga me pareció la espera. Reinaba la más completa oscuridad, gran quietud y silencio. No soplaba la menor brisa, no había una sola estrella, nada más que montañas de nubes que, aunque no se veían, hacían sentir su gran paso sobre mi alma. Miraba mi casa y esperaba. ¡Qué larga era la espera! Creía que el fuego ya se había extinguido por sí solo o que él lo había extinguido. Hasta vi que una de las ventanas se hacía astillas debido a la presión del incendio y una gran llamarada roja y amarilla, larga, flexible y acariciante, ascendió por la pared blanca hasta rebasar el techo. Una luz se reflejó en los árboles, en las ramas y en las hojas, y también un estremecimiento de pánico. Los pájaros se despertaban, un perro comenzó a ladrar, parecía que iba a amanecer. De inmediato, estallaron otras ventanas, y pude ver que toda la planta baja de mi casa ya no era más que un espantoso brasero. Pero se oyó un grito en medio de la noche, un grito de mujer horrible, sobreagudo y desgarrador al tiempo que se abrían las ventanas de dos buhardillas. Me había olvidado de los criados. Vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Despavorido eché a correr hacia el pueblo gritando «¡Socorro, socorro, fuego, fuego, fuego!». Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé con ellos para ver. La casa ya solo era una hoguera horrible y magnífica, una gigantesca hoguera que iluminaba la tierra, una hoguera donde ardían los hombres y él también, él, mi prisionero, el nuevo ser, el nuevo amo, el Orla. De pronto el techo entero se derrumbó, entre las paredes y un volcán de llamas ascendió hasta el cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas abiertas hacia ese enorme horno y pensaba que él estaría allí, muerto, en ese horno. ¿Muerto? ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo, que la luz atravesaba, podía destruir por los mismos medios que destruyen nuestros cuerpos? ¿Y si no hubiera muerto? Tal vez. Solo el tiempo puede dominar al ser invisible y temido. Para que ese cuerpo transparente, ese cuerpo invisible, ese cuerpo de espíritu, sí, también está expuesto a los males, las heridas, las enfermedades y la destrucción prematura. ¿La destrucción prematura? Todo el temor de la humanidad procede de ella. Después del hombre, el Orla, después de aquel que puede morir todos los días a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá solamente un día determinado, en una hora y en un minuto determinado, al llegar al límite de su vida. No, 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 no hay duda, no hay duda, no ha muerto. Entonces tendré que suicidarme. Fin. El Orla 2. El doctor Marrand, el más ilustre y más eminente de los alienistas, había rogado a tres de sus colegas y a cuatro sabios que se preocupaban de ciencias naturales que fuesen a pasar una hora con él a la casa de salud que dirigía, para mostrarles a uno de sus enfermos. En cuanto sus amigos estuvieron reunidos, les dijo: «Voy a someter a su consideración el caso más raro e inquietante que he conocido nunca. Por lo demás, nada tengo que decirles de mi cliente. Él mismo hablará». Tocó el doctor entonces la campanilla. Un criado hizo pasar a un hombre.
Era muy flaco, de una delgadez de cadáver, con esa delgadez de ciertos locos a los que roe un pensamiento, porque el pensamiento enfermo devora la carne del cuerpo más que la fiebre o la tisis. Tras saludar y sentarse, dijo: «Sé, caballeros, porque se han reunido aquí y estoy dispuesto a contarles mi historia. Como me ha pedido mi amigo el doctor Marrant, durante mucho tiempo me he creído loco. Él me ha creído loco, hoy duda. Dentro de un rato todos ustedes sabrán que mi mente es tan sana, tan lúcida y tan clarividente como las suyas. Por desgracia para mí, para ustedes y para toda la humanidad. Pero quiero empezar por los hechos mismos, por los simples hechos, son estos. Tengo 42 años. No estoy casado. Mi fortuna es suficiente para vivir con cierto lujo. Vivía, pues, en una propiedad a orilla del Sena, cerca de Rouen. Me gusta la caza y la pesca. A mis espaldas, encima de las grandes rocas que dominan mi casa, tenía uno de los bosques más hermosos de Francia, el de Roumar, y delante de mí uno de los ríos más hermosos del mundo. Mi morada era grande, pintada de blanco por afuera, hermosa antigua, en medio de un gran jardín plantado de árboles magníficos que sube hasta el bosque escalando las enormes rocas de que les he hablado hace un momento. Mi servidumbre se compone, o mejor, se componía de un cochero, un jardinero, una ayuda de cámara, una cocinera y una lavandera, que era al mismo tiempo una especie de criada para todo. Toda esta gente vivía en mi casa desde hacía 10 o 17 años, me conocía, conocía mi morada, la región y todo cuanto rodeaba mi vida. Eran servidores buenos y tranquilos. Importa para lo que voy a decir. Añadiré que el Sena que bordea mi huerta es navegable hasta Rouen, como sin duda ustedes saben, y que todos los días veía yo pasar grandes barcos de vela y de vapor procedente de todos los confines del mundo. Así pues, el pasado otoño hará un año que de pronto me sentí dominado por unos malestares extraños e inexplicables. Al principio fue una especie de inquietud nerviosa que me mantenía en vela todas las noches en medio de tal sobreexcitación que el menor ruido me hacía estremecerme. Mi humor se agrió. Me dominaban repentinas cóleras inexplicables. Llamé a un médico que me recetó bromuro de potasio y duchas. Así pues, me hice duchar mañana y tarde y empecé a beber bromuro. No tardé mucho en volver a dormir, pero con un sueño más espantoso que el insomnio. Nada más acostarme cerraba los ojos y quedaba anonadado. Sí, caía en la nada. En una nada absoluta, en una muerte del ser entero de la que, brusca horriblemente, me sacaba la espantosa sensación de un peso abrumador sobre mi pecho y de una boca que devoraba mi vida por la boca. ¡Qué sacudidas! No conozco nada más espantoso. Figúrense un hombre dormido, al que asesinan y que despierta con un cuchillo en la garganta y que, cubierto de sangre, lanza estertores y no puede respirar. Y que va a morir y que no comprende nada. Eso era. Adelgazaba de forma inquietante y continua, y de pronto me di cuenta de que mi cochero, que era muy gordo, empezaba a adelgazar como yo. Por fin le pregunté: «¿Qué le ocurre, Jean? ¿Está usted enfermo?». Me respondió: «Me parece que tengo la misma enfermedad que el señor. Son mis noches las que echan a perder mis días». Pensé, pues, que había en la casa una influencia febril debida a la vecindad del río, y estaba a punto de marcharme por 2 o 3 meses, aunque estuviésemos en plena temporada de caza, cuando un minúsculo suceso muy extraño, en el que reparé por casualidad, dio lugar a una serie de descubrimientos tan inverosímiles, fantásticos y espantosos que me quedé.
Cierta noche que tenía sed, bebí medio vaso de agua y observé que mi jarra, colocada encima de la cómoda frente a mi cama, estaba llena hasta el tapón de cristal. Durante la noche, tuve uno de esos sueños espantosos de que acabo de hablarles. Encendí mi vela, presa de una angustia espantosa, y cuando quise volver a beber vi, atónito, que mi jarra estaba vacía. No podía creer a mis ojos. O alguien había entrado en mi habitación, o yo era sonámbulo. A la noche siguiente quise hacer la misma prueba. Cerré, pues, la puerta con llave para estar seguro de que nadie podía entrar en mi cuarto. Me dormí y me desperté como todas las noches. Se habían bebido todo el agua que yo mismo había visto 2 horas antes. ¿Quién se había bebido aquel agua? Yo, sin duda. Y sin embargo estaba seguro, absolutamente seguro, de no haber hecho ningún movimiento en mi sueño profundo y doloroso. Recurrí entonces a ardides para convencerme de que no era yo quien cometía aquellos actos inconscientes. Una noche puse junto a la jarra una botella de viejo Burdeos, una taza de leche, por la que siento horror, y pastas de chocolate que adoro. El vino y las pastas permanecían intactos. La leche y el agua desaparecieron. Entonces cambié todas las noches las bebidas y los alimentos. Nunca tocó nadie las cosas sólidas, compactas. Y nunca bebió nadie esa materia de líquidos, otra cosa que leche fresca y agua, sobre todo. Pero en mi alma seguía aquella duda punzante. ¿Era yo quien se levantaba sin tener conciencia de ello y quien bebía incluso las cosas odiadas porque mis sentidos abotargados por el sueño sonambúlico podían modificarse, haber perdido sus repugnancias ordinarias y adquirido gustos diferentes? Me serví entonces de un nuevo ardid contra mí mismo. Envolví todos los objetos que inevitablemente había que tocar con vendas y las recubrí además con una servilleta de batista. Luego, en el momento de meterme en la cama, me embadurné las manos, los labios y el bigote con mina de plomo. Al despertar, todos los objetos seguían inmaculados, aunque los habían tocado, porque la servilleta no estaba colocada como yo la había dejado. Además, se habían bebido el agua y la leche. Mi puerta cerrada con una llave de seguridad y mis persianas cerradas con candado, por prudencia no habían podido dejar entrar a nadie. Me planteé entonces esta terrible pregunta. ¿Quién estaba allí todas las noches a mi lado? Me doy cuenta, señores, de que estoy relatándoles todo esto demasiado deprisa. Sonríen ustedes. Ya tienen formada su opinión. Es un loco. Hubiera debido describirles de modo más amplio mi emoción, la emoción de un hombre que, encerrado en su cuarto y de mente sana, mira a través del cristal de una jarra un poco de agua que ha desaparecido mientras él dormía. Hubiera debido hacerles comprender la renovada tortura de cada noche y cada mañana y ese sueño invencible y ese despertar más espantoso todavía. Pero sigo. De pronto el milagro cesó. Nadie tocaba ya nada en mi cuarto. Se había acabado, además empecé a mejorar. Volvió a mí la alegría al saber que uno de mis vecinos, el señor Leguirre, se hallaba exactamente en el estado en que yo mismo me había encontrado. De nuevo creí en una influencia febril en la región. Mi cochero me había abandonado hacía un mes muy enfermo. Había pasado el invierno. Empezaba la primavera. Pero una mañana, cuando pasaba junto a mi parterre de rosales, vi con toda claridad a mi lado el tallo de una de las rosas más bellas romperse como si una mano invisible lo hubiera cortado.
La flor siguió luego la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca, y quedó suspendida en el aire transparente, completamente sola, inmóvil, terrible, a tres pasos de mis ojos. Dominado por un espanto loco, me arrojé sobre ella para cogerla. No encontré nada. Había desaparecido. Entonces me vi dominado por una ira furiosa contra mí mismo. No le está permitido a un hombre razonable y serio tener alucinaciones semejantes, pero era una alucinación. Busqué el tallo. Lo encontré inmediatamente sobre el arbusto, recién cortado entre dos rosas que seguían en la rama porque eran tres que yo había visto perfectamente. Entonces volví a casa con el alma turbada. «Escúchenme, señores. Estoy tranquilo. Yo no creía en lo sobrenatural, incluso hoy sigo sin creer, pero a partir de ese momento estuve seguro, seguro, como del día y de la noche, de que a mi lado existía un ser invisible que me había acosado primero, luego me había abandonado y ahora volvía». Tuve prueba de ello algo más tarde. En primer lugar, todos los días estallaban entre mis criados disputas furiosas por mil causas fútiles en apariencia, pero desde entonces cargadas de sentido para mí. Un jarrón, un hermoso jarrón de Venecia, se rompió solo en pleno día sobre el aparador del comedor. El ayuda de cámara acusó a la cocinera, que acusó a la costurera, que acusó a no sé quién. Puertas cerradas por la noche aparecían abiertas por la mañana. Todas las noches robaban leche en la despensa. ¡Ah! ¿Quién era? ¿De qué naturaleza? Una curiosidad exasperaba, mezclaba la cólera y el espanto, me mantenía noche y día en un estado de extrema agitación. Pero la casa volvió a quedar tranquila una vez más, y de nuevo creía que se trataba de sueños cuando ocurrió lo siguiente. Eran las 9 de la noche del 20 de julio, hacía mucho calor, había dejado mi ventana abierta de par en par, mi lámpara estaba encendida encima de la mesa alumbrando un volumen del museo abierto por la noche de mayo, y yo me había echado en un gran sillón donde me dormí. Cuando llevaba unos 40 minutos dormido, volví a abrir los ojos sin hacer movimiento alguno, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. Al principio no vi nada y luego, de golpe, me pareció que una página del libro acababa de volverse completamente sola. Ningún soplo de brisa había entrado por la ventana. Me quedé pasmado y me puse a esperar. Al cabo de unos 4 minutos vi, señores, con mis propios ojos, como otra página se levantaba y volvía a caer sobre la anterior, como si un dedo la hubiera pasado. Mi sillón parecía vacío, pero comprendí que él estaba allí, él. Sí, él. Crucé el cuarto de un salto para cogerle, para tocarle, para agarrarle, si es que era posible. Pero antes de llegar hasta el sillón, cayó por los suelos como si alguien huyese delante de mí. También cayó mi lámpara, que, roto el cristal, se apagó, y la ventana, bruscamente empujada como si un malhechor lo hubiese agarrado en su huida, fue a golpear contra su tope. ¡Ah! Me lancé sobre la campanilla y llamé. Cuando apareció mi ayuda de cámara, le dije: «He tirado todo y lo he roto todo. Traiga luz». No volví a dormirme esa noche y, sin embargo, podía haber sido juguete de una ilusión. Cuando despiertan, los sentidos permanecen turbados. ¿No había sido yo el que había derribado el sillón y la lámpara al precipitarme como un loco? No, no había sido yo. Lo sabía sin ningún género de dudas y, sin embargo, quería creerlo. Esperen, el ser, ¿cómo lo nombraría? ¿El invisible? No, eso no basta. Le he bautizado el Orla. ¿Por qué? No lo sé. Así pues, el Orla.
apenas me abandonaba. A partir de ese momento, día y noche, yo tenía la sensación, la certidumbre de la presencia de aquel inasequible vecino, y también la certidumbre de que él se llevaba mi vida, hora a hora, minuto a minuto. La imposibilidad de verle me exasperaba, y por eso encendía todas las noches la luz del piso como si en esa claridad pudiera descubrirlo. Por fin le vi. Ustedes no me creen. Sin embargo, le vi. Estaba yo sentado delante de un libro cualquiera sin leer, al acecho como todos mis órganos sobreexcitados acechando a quien sentía cerca de mí. Desde luego estaba allí, pero ¿dónde? ¿Qué hacía? ¿Cómo alcanzarle? Delante de mí tenía yo la cama, una vieja cama de roble con columnas. A la derecha la chimenea, a la izquierda la puerta que había cerrado cuidadosamente, a mi espalda un gran armario de espejo que me servía para afeitarme y vestirme, y en el que solía mirarme de la cabeza a los pies. Así, pues, fingía estar leyendo para engañarle, porque también él me espiaba y de pronto sentí, estuve seguro de que leía por encima de mi hombro, que estaba allí, rozándome la oreja. Me incorporé volviéndome tan deprisa que estuve a punto de caerme y allí se veía como en pleno día. Y no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, lleno de luz. Mi imagen no estaba dentro. Y yo me encontraba enfrente. Delante de mí tenía el gran cristal limpio de arriba abajo, y yo miraba aquello con ojos enloquecidos sin atreverme a seguir avanzando, comprendiendo que entre nosotros se encontraba él, y que volvería a escaparse, pero que su cuerpo imperceptible estaba absorbido por mi reflejo. ¡Qué miedo pasé! Luego, de pronto, empecé a vislumbrarme en medio de una bruma en el fondo del espejo, en una bruma como a través de una capa de agua, y me parecía que esa agua fluía de izquierda a derecha lentamente, volviendo más nítida mi imagen segundo a segundo. Era como el final de un eclipse. Lo que me tapaba no parecía poseer contornos netamente definidos, sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco. Al fin pude distinguir por completo, tal y como me veo cada día al mirarme. Le había visto. Me quedó un espanto que todavía me hace estremecerme. Al día siguiente vine aquí, donde rogué que me retuviesen, caballeros, concluyó. El doctor Marrán, después de haber dudado mucho tiempo, se decidió a viajar él solo a mi tierra. En la actualidad, tres de mis vecinos están atacados por la misma enfermedad que yo. ¿No es verdad? El médico respondió, ¿verdad? Usted les aconsejó que dejasen agua y leche todas las noches para ver si esos líquidos desaparecían y han desaparecido. ¿No han desaparecido esos líquidos igual que en mi casa? El médico respondió con solemne gravedad. Han desaparecido. Así pues, caballeros, un ser nuevo, que sin duda no tardará en multiplicarse como nosotros nos hemos multiplicado, acaba de aparecer sobre la tierra. Ah, sonríen ustedes, ¿por qué? Porque ese ser sigue siendo invisible. Pero nuestro ojo, señores, es un órgano tan elemental que apenas puede distinguir otra cosa que lo indispensable para nuestra existencia. Lo que es demasiado pequeño se le escapa. Lo que es demasiado grande se le escapa. Lo que está demasiado lejos se le escapa. Ignora los millares de pequeños animalitos que viven en una gota de agua. Desconoce los habitantes, las plantas y el suelo de las estrellas vecinas, ni siquiera ve lo transparente. Coloquen delante de nuestros ojos un espejo, falto de un azogue perfecto. No lo distinguirá y ellos mismos nos lanzarán contra él.
como un pájaro enjaulado en una casa que se rompe la cabeza contra los cristales, por lo tanto, no ve los cuerpos sólidos y transparentes que, sin embargo, existen. No ve el aire de que nos alimentamos. No ve el viento, que es la mayor fuerza de la naturaleza que derriba hombres, abate edificios, desarraiga árboles, alza el mar en montaña de agua que hace desmoronarse acantilados de granito. ¿Qué tiene de sorprendente que no vean un cuerpo nuevo al que sin duda le falta la única propiedad de detener los rayos luminosos? ¿Distinguen ustedes la electricidad? Y sin embargo existe. Ese ser que yo he llamado el Orla también existe. ¿Quién es, señores? Es el que la Tierra espera después del hombre, es el que viene a destronarnos, a someternos, a domarnos y tal vez alimentarse de nosotros, igual que nosotros nos alimentamos de los bueyes y de los jabalís. Se le presiente, se le teme y se le anuncia desde hace siglos el miedo a lo invisible siempre ha costado a nuestros padres. Ha llegado. Todas las leyendas de hadas, de gnomos, de vagabundos, del aire, inasequibles y malhechores, hablaban de él, presentido por el hombre inquieto, ya estremecido, y todo lo que ustedes mismos, caballeros, hacen desde hace algunos años, eso que ustedes llaman hipnotismo, sugestión y magnetismo, es a él, a quien ustedes anuncian, a quien ustedes profetizan. Yo les digo que ha llegado ya. Que me rodea inquieto a su vez, como los primeros hombres, ignorante todavía de su fuerza y su poder, que conocerá pronto, demasiado pronto. Y para terminar, caballeros, he aquí un fragmento del periódico que ha caído por casualidad en mis manos y que procede de Río de Janeiro. Leo. Una especie de epidemia de locura parece causar estragos desde hace algún tiempo en la provincia de Sao Paulo. Los habitantes de varios pueblos han huido abandonando sus tierras y casas y diciéndose perseguidos y devorados por vampiros invisibles que se alimentan de su aliento durante su sueño y que, además, no beben más que agua y alguna leche. Y yo añado que pocos días antes del primer ataque de la enfermedad de que he estado a punto de morir, recuerdo perfectamente haber visto pasar un gran barco brasileño de tres palos con la bandera desplegada. Ya les he dicho que mi casa estaba a orillas del agua, completamente blanca. No cabe duda de que él venía escondido en ese barco. No tengo nada más que decir, caballeros. El doctor Marrán se incorporó y susurró. Yo tampoco. No sé si este hombre está loco, y si lo estamos los dos, o si nuestro sucesor ha llegado realmente. Fin. El viaje del Orla. Cuento de Guy de Maupassant. Había recibido durante la mañana del 18 de julio el siguiente telegrama. Buen tiempo. Continúan mis predicciones. Fronteras belgas. Salida del material y del personal a mediodía a la sede social. Comienzo de maniobras a las 3. Así pues, os espero en la fábrica a partir de las 5. Jovis. A las 5 en punto, yo entraba en la fábrica de gas de la Ville. Parecían las ruinas colosales de una ciudad de cíclopes. Enormes y oscuras avenidas se abren entre los pesados gasómetros, alineados uno detrás de otro, semejantes a columnas monstruosas, truncadas, inigualmente altas, y que sin duda portaban en otra época algún espantoso edificio de hierro. En el patio de entrada, donde yacía el aerostato, un enorme disco de tela amarilla aplastado contra el suelo bajo una red,
Se le llama la supuesta en espera de la pesca, y de hecho tiene el aspecto de un enorme pez, pescado y muerto. 200 o 300 personas lo observan, sentadas o en pie, o bien examinan la barquilla. Una hermosa cesta cuadrada, una canasta de carne humana que porta sobre su flanco en letras doradas en una placa de caoba, el Orla. De repente nos precipitamos, ya que al fin el gas penetra en el globo por un largo tubo de tela amarilla que se arrastra sobre el suelo, se infla, palpita como un desmesurado gusano. Pero otro pensamiento, otra imagen golpea a todos los ojos y a todos los espíritus. Es así como la propia naturaleza alimenta a los seres hasta su nacimiento. La bestia, que despegará pronto, comienza a sublevarse, y los asistentes del capitán Hobbs, a medida que el Orla crece, esparcen y colocan en su sitio la red que lo cubre, de forma que la presión sea muy regular e igualmente repartida por todos los puntos. Esta operación es muy delicada y muy importante, ya que la resistencia de la tela de algodón tan delgada de la que está hecho el aerostato está calculada en razón de la extensión del contacto de esta tela con la red de mallas cortadas que llevará la barquita. El Orla, por otra parte, ha sido diseñado por el señor Mallet, construido bajo su atenta mirada y por él. Todo ha sido hecho en los talleres de Hobbs, por el personal activo de la sociedad, y nada fuera. Añadamos que todo es nuevo en el aerostato, desde el barniz hasta la válvula, dos cosas esenciales en la aerostática. Por otra parte, entre la muchedumbre se habla de ello y hombres que semejan especialistas afirman con autoridad que volveremos a caer antes de las fortificaciones. Muchas otras cosas además son censuradas en este globo de un modelo nuevo que vamos a experimentar con mucha suerte y éxito. Siempre crece lentamente. Le descubrimos pequeños rasgones hechos durante el transporte y se le cierran, según la costumbre, con trozos de periódico aplicados sobre la tela mojándolos. Este procedimiento de obstrucción inquieta y emociona al público. Mientras que el capitán Hobbs y su personal se ocupan de los últimos detalles, los viajeros van a cenar a la cantina de la fábrica de gas, según la costumbre establecida. Cuando salimos, el aerostato se balancea, enorme y transparente, prodigioso fruto dorado, pera fantástica que continúa madurando, cubriéndola de fuego, los últimos rayos de sol. Así que se ata la barquilla, se traen los barómetros, la sirena que haremos gemir y bramar en la noche, también las dos bocinas y las provisiones alimenticias, los gabanes, todo el pequeño material que puede contener, además de los hombres, esta cesta volante. Como el viento empuja el globo sobre los gasómetros, tuvimos que en repetidas veces alejarlo para evitar un accidente durante la salida. De repente el capitán Hobbs llama a los pasajeros. El lugarteniente Mallet trepa primero la malla aérea desde la barquilla y el aerostato, desde donde vigilará durante toda la noche la marcha del Orla a través del cielo, como el oficial de guardia de pie sobre la pasarela vigila la marcha del navío. El señor Stempire sube luego después del señor Paul Besant, después el señor Patrice Iris, después yo. Pero el aerostato está demasiado cargado para la larga travesía que debemos emprender, y el señor Ellis debe, no sin gran pesar, abandonar su plaza. El señor Hobbs, de pie, sobre el borde de la nave, ruega a las damas en términos muy galantes que se aparten un poco, ya que teme que elevándose caiga arena sobre sus sombreros. Después ordena:
¡Soltad amarras! Y cortando de un cuchillazo las cuerdas que suspenden a nuestro alrededor el lastre accesorio que nos retiene unidos a la tierra, concede al orla su libertad. En un segundo partimos. No sentimos nada. Flotamos, subimos, volamos, planeamos. Nuestros amigos gritan y aplauden, nosotros ya casi ni les oímos, ni les vemos. Estamos ya tan lejos, tan alto. ¿Cómo? ¿Acabamos de abandonar allá abajo a toda esa gente? ¿Cómo es posible? Bajo nosotros, ahora, se extiende París, una plataforma azul oscura entrecortada por las calles y desde donde se lanzan de lugar en lugar cúpulas, torres, atalayas, después todo alrededor, la llanura, la tierra que perfila los caminos extensos, estrechos y blancos en medio de los verdes campos, de un verde delicado y profundo y de los bosques casi negros. El Sena semeja una gran serpiente enrollada, acostada, inmóvil, de la que no se percibe ni la cabeza ni la cola. Viene desde allá abajo, se va hacia allá abajo atravesando París, y la tierra entera tiene aspecto de una inmensa hondonada de prados y de bosques que encierra en el horizonte una montaña pequeña, lejana y circular. El sol, que ya no percibíamos desde tierra, reapareció para nosotros, como si se levantara de nuevo, y nuestro globo se ilumina con esa claridad a la que nos observan debe parecerles un astro. El señor Mallet, de segundo en segundo, arroja al vacío una hoja de papel de liar y dice tranquilamente: «Ascendemos, ascendemos continuamente». Mientras el capitán Hobbes, radiante de alegría, se frota las manos repitiendo: «¿Cómo? Este barniz, ¿eh? Este barniz». En efecto, no se pueden apreciar los ascensos y los descensos más que arrojando de vez en cuando una hoja de papel de liar. Si este papel, que en realidad queda suspendido en el aire, parece caer como una piedra, entonces el globo sube. Si semeja por el contrario volar hacia el cielo, es que el globo desciende. Los dos barómetros indican alrededor de 500 metros, y nosotros observamos con admiración entusiasta esta tierra que abandonamos, a la que no nos sujeta nada y que parece un mapa de geografía pintado, un plano desmesurado de provincia. Todos sus rumores, sin embargo, nos llegan distintos, difícilmente reconocibles. Se escucha sobre todo el ruido de las ruedas sobre las carreteras, el chasquido de los látigos, el traqueteo de los carreteros, el recorrido y el pitido de los trenes, y las risas de los chiquillos que corren y juegan en las plazas. Unos hombres nos llaman, locomotoras silban, nosotros respondemos con la sirena que emite gemido quejumbroso, horrible, suave, voz real de un ser fantástico errante alrededor del mundo. Se encienden luces de sitio en sitio, fuegos aislados en las granjas, rosarios de gas en las ciudades. Vamos hacia el noroeste, después de haber planeado durante largo tiempo sobre el pequeño lago de Eiken. Aparece un río, es el Oise. Entonces discutimos por saber dónde estamos. Esta ciudad que brilla allá abajo es Krill o Pantuis. Si estuviéramos sobre Pantuis, deberíamos de ver la unión del Sena y el Oise, y además ese fuego, ese enorme fuego sobre el margen izquierdo. ¿No es el alto horno de Montagnier? Nos encontramos en realidad sobre Krill. El espectáculo es sorprendente. Sobre la tierra es de noche y nosotros tenemos todavía luz. A las 10 pasadas, ahora escuchamos los ruidos ligeros de los campos, sobre todo el doble grito de las codornices. Después el maullido de los gatos y los aullidos de los perros. Verdaderamente, los perros huelen el globo, lo ven y dan la alarma. Se les escucha.
por toda la llanura ladrar hacia nosotros y gemir como gimen a la luna. Los bueyes, asimismo, parecen despertarse los establos porque mugen. Todas las bestias asustadas se mueven delante de este monstruo aéreo. Y los aromas del suelo suben hacia nosotros, deliciosos olores de heno, de flores, de la tierra verde y húmeda, perfumando el aire. Un aire ligero, tan suave, tan sabroso que jamás en mi vida había respirado con tanta dicha. Un bienestar profundo, desconocido, me invadía. Bienestar del cuerpo y del espíritu, pleno de indolencia, de reposo infinito, de olvido, de indiferencia a todo, y de esta sensación nueva de atravesar el espacio sin sentir nada de eso que hace insoportable el movimiento, sin ruido, sin sacudidas, sin vibraciones. Por momentos ascendíamos y por momentos descendíamos. De minuto en minuto el lugarteniente Mallet, suspendido de su tela de araña, dice al capitán Hobbs: «Descendemos, arrojad medio puñado». Y el capitán, que charla y ríe con nosotros, con un saco de lastre entre sus rodillas, agarra de dicho saco un poco de arena y lo lanza por encima del borde. No hay nada más divertido, más delicado y más apasionante que la maniobra del globo. Es un enorme juguete, libre y dócil, que obedece con sorprendente sensibilidad, pero que también es, antes que nada, el esclavo del viento, al que nosotros no dominamos. Una pizca de arena, la mitad de un periódico, algunas gotas de agua, los huesos de pollo que sacamos de comer arrojados hacia afuera, lo hacen subir bruscamente. El río o el bosque que atravesamos, soplándonos un aire húmedo y frío, lo hace descender unos 200 metros. Sobre los campos de trigo maduro se mantiene y sobre las ciudades se eleva. La tierra duerme en estos momentos, o más bien, el hombre duerme sobre la tierra, pues los animales despiertos anuncian siempre nuestra cercanía. De vez en cuando, no llega la circulación de un tren o el silbido de la máquina. Sobre las zonas habitadas hacemos rugir la sirena, y los paisanos perturbados en sus camas deben de preguntarse, temblando, si se trata del ángel del juicio final que pasa. Pero un olor a gas, fuerte y continuo, nos golpea. Hemos vuelto a encontrar sin duda una corriente cálida y el globo se infla, perdiendo su sangre invisible por el tubo de escape que denominamos apéndice y que se cierra al suelo tan pronto como cesa la dilatación. Ascendemos. La tierra ya no nos reenvía el eco de nuestras bocinas. Hemos ya sobrepasado los 600 metros. No vemos la superficie para consultar los instrumentos. Únicamente sabemos que las hojas de papel de arroz caen bajo nosotros como mariposas muertas, que continuamente subimos, permanentemente. Ya no distinguimos la tierra. Brumas ligeras nos separan de ella y sobre nuestras cabezas la multitud de estrellas tintinean. Pero un fulgor apareció delante de nosotros. Un resplandor plateado que hace palidecer el cielo y, de repente, como si se elevara desde las desconocidas profundidades del horizonte inferior, la luna apareció sobre el borde de una nube. Parecía venida de abajo, mientras que nosotros la observábamos desde muy alto, acodados en nuestra cesta como espectadores sobre un balcón. Ella, reluciente y redonda, se libera de las nubes que la envolvían y asciende hacia el cielo con lentitud. La tierra ya no está. La tierra está ahogada bajo los vapores lechosos que se asemejan a un mar. Así pues, ahora estamos solos con la luna en la inmensidad, y la luna parece un globo que viaja enfrente de nosotros, y nuestro globo que brilla parece una luna más grande que la otra. Parece un mundo errante en medio del cielo, en el medio de los astros, en medio de la superficie infinita.
Ya no hablamos, ya no pensamos, ya no vivimos. Vamos deliciosamente inertes a través del espacio. El aire que nos transporta ha hecho de nosotros seres que se asemejan seres mudos, alegres y locos, embriagados por esta grandeza prodigiosa. Curiosamente alertas, aunque inmóviles. Ya no sentimos la carne, ya no sentimos los huesos, ya no sentimos palpitar el corazón. Nos hemos convertido en algo inexplicable. Pájaros a los que ni merece la pena aletear. Todo recuerdo ha desaparecido de nuestras almas. Toda preocupación ha abandonado nuestros pensamientos. Ya no tenemos penas, proyectos ni esperanzas. Observamos, sentimos, disfrutamos perdidamente de este fantástico viaje. Nadie más que la luna y nosotros en el cielo. Somos un mundo vagabundo, un mundo en marcha, como nuestros hermanos los planetas. Y este pequeño mundo en marcha lleva 5 hombres que han abandonado la Tierra ya casi y la han olvidado. Ahora se ve cómo en pleno día nos miramos sorprendidos por esta claridad, ya que no tenemos más que mirar que a nosotros y algunas nubes plateadas que flotan más abajo. Los barómetros indican 1.200 metros, después 1.300, después 1.400, después 1.500 y las hojas de papel de arroz caen siempre a nuestro alrededor. El capitán Hobbes afirma que la luna a menudo ha hecho acelerar demasiado los aerostatos y que el viaje en altura va a continuar. Ahora estamos a 2.000 metros. Subimos todavía a 2.350. El globo por fin se detiene. Y hacemos sonar la sirena, sorprendidos de que no nos respondan las estrellas. Ahora descendemos muy rápido. Sin desconfiar, el señor Mallet grita sin cesar: ¡arrojad lastre! ¡Arrojad lastre! Y el lastre que precipitamos al vacío, arena y piedras mezcladas nos vuelven a la cara como si hubiera despedido desde abajo hacia los astros. Así de rápida es nuestra caída. ¡He ahí la Tierra! ¿Dónde estamos? Este pico en el aire ha durado más de 2 horas. Pasa de la medianoche y atravesamos un gran país seco, bien cultivado, lleno de carreteras, muy poblado. Aquí una ciudad a la derecha, otra a la izquierda más lejos, pero de repente, en la superficie del suelo, una luz resplandeciente mágica se enciende y se apaga, después reaparece, se extingue de nuevo. Hobbes, a quien embriaga el espacio, grita: ¡mirad, mirad! Ese fenómeno de la luna en el agua. No se puede ver nada más hermoso en la noche. Nada, en efecto, puede hacer imaginar cosa parecida. Nada puede dar la idea del estallido prodigioso, de esas placas de claridad que no son fuego, que no parecen reflejos, que nacen bruscamente aquí o allá y se extinguen igualmente rápido. Sobre los arroyos que serpentean, esos focos ardientes aparecen al mismo tiempo en cada giro del curso del agua, pero como el globo pasa tan rápido como el viento, apenas tenemos tiempo de verlos. Ahora estamos tan cerca de la Tierra que nuestro amigo grita: ¡mirad! ¿Qué es lo que corre allá abajo en el campo? ¿No es un perro? Algo corre en efecto sobre el suelo, con una prodigiosa velocidad. Y esta cosa parece atravesar las zanjas, las carreteras, los árboles, con tal facilidad que no llegábamos a comprender. El capitán se reía. «Es la sombra de nuestro globo», dijo. «Va creciendo a medida que descendemos». Escuché claramente un enorme ruido de fragua en la lejanía, y como no habíamos parado en toda la noche de dirigirnos hacia la estrella polar, que a menudo yo he mirado y analizado desde el puente de mi pequeño yate sobre el Mediterráneo, indudablemente nos dirigíamos hacia Bélgica. Nuestra sirena y nuestras dos bocinas vociferan sin parar.
Algunos gritos no responden, gritos de carretero que se detiene, gritos de bebedor rezagado. Nosotros vociferamos, ¿dónde estamos? Pero el globo va tan deprisa que jamás el hombre estupefacto tiene tiempo de respondernos. La sombra amplificada del orla, dilatada como una pelota de niño, huye delante de nosotros. Sobre los campos, las carreteras, los trigales y los bosques, avanza, avanza, perdiéndonos medio kilómetro, y en estos momentos escucho inclinado por fuera de la cesta el enorme ruido del viento en los árboles y sobre las cosechas. Digo al capitán, «¿Cómo sopla?». Él me responde, «No, son sin duda saltos de agua». Insisto, seguro de mi oído, que reconoce bien el viento, por haberlo escuchado muy a menudo soplar en los cabos. Entonces Hobbes me da un codazo. Tiene miedo de alterar a sus pasajeros alegres y tranquilos, ya que sabe perfectamente que una tormenta se acerca. Un hombre finalmente nos ha comprendido y responde, «¡Norte!». Otro nos dice la misma palabra, y de repente una ciudad considerable, dada la extensión de su nube de contaminación, aparece justo delante de nosotros. Tal vez sea Lille. A medida que nos aproximamos a ella, aparece bajo nosotros de repente una gran sorprendente lava de fuego que me creo transportado a un país fabuloso donde se fabrican piedras preciosas para los gigantes. Es una fábrica de ladrillos, parece. Hay más, dos, tres. Los materiales en fusión hierven, tintinean, arrojan resplandores azules, rojos, amarillos, verdes. Reflejos de diamantes monstruosos, de rubíes, de esmeraldas, de turquesas, de zafiros, de topacios, y cerca de allí, las grandes forjas exhalan su aliento estridente, parecido a los rugidos del león apocalíptico. Las altas chimeneas arrojan al viento sus penachos de llamas y otros ruidos de metal que rueda, de metal que suena, de martillos enormes que retumban. ¿Dónde estamos? Una voz de farsante o de loco nos responde, «¡En un globo! ¿Dónde estamos?». No nos habíamos equivocado en absoluto. Ahora ya no veíamos la ciudad, y a la derecha aparece Rubik's. Además de campos bien cultivados, regulares, en tonos diferentes según los cultivos, y que todos parecen amarillos, grises o castaños en la noche. Pero nubes se están aglutinando por detrás de nosotros, cubriendo la luna, mientras que por el este el cielo se aclara, volviéndose de un azul claro con reflejos rojos. Es el alba. Crece rápidamente, mostrándonos ahora todos los pequeños detalles de la tierra, los trenes, los arroyos, las vacas, las cabras. Y todo eso pasa bajo nosotros a una prodigiosa velocidad. No tenemos tiempo de mirar, apenas tiempo de ver cómo otros prados, otros campos, otras casas ya han huido. Los gallos cantan, pero la voz de los canarios lo domina todo de modo que se diría que el mundo está poblado de ellos, repleto por el ruido que hacen. Los paisanos matutinos agitan los brazos gritándonos, «¡Dejaos caer!». Pero nosotros avanzamos continuamente, sin subir ni bajar, inclinados al borde de la cesta y mirando deslizarse el universo a nuestros pies. Hobbes señala otra ciudad muy lejos. Se aproxima arrebatadora, dominada por antiguas campanas. Vista así desde lo alto, discutimos. Es Cutré, es Gran. Ya estamos muy cerca y vemos que está rodeada de agua atravesada en todos los sentidos por canales. Se diría una Venecia del norte. Justo en el momento en que pasamos sobre el campanario, tan cerca que nuestro cabo guía larga cuerda colgante bajo la cesta, ha estado a punto de tocarlo. El campanario flamenco se pone a dar las tres. Sus sonidos ligeros y vertiginosos, suaves y claros, parecen surgidos para nosotros de este delgado techo de piedra rozado en nuestra carrera errante. Es un buen día, fascinante,
un buen día, amigo, que nos pronostica la Frande. Respondemos con la sirena, muy horrible voz resuena por las calles. Se trataba de Brooks, pero apenas lo habíamos perdido de vista cuando mi vecino me pregunta: ¿No ve usted nada a la derecha y delante de nosotros? Se diría que es un río. Delante de nosotros, en efecto, se extiende a lo lejos una línea luminosa bajo la claridad del alba. Sí, eso tiene aspecto de un río, de un inmenso río con sus islas. «Preparemos el descenso», dice el capitán. Hace volver a la nave. Siempre colgando de su cuerda, a continuación atamos los barómetros y todos los objetos duros que podrían hacernos daño con las sacudidas. El señor Besant grita: «Pero ahí se ven mástiles de navíos a la izquierda. Estamos sobre el mar». Las brumas nos lo habían escondido hasta ahora. El mar estaba por todas partes, a la izquierda y enfrente, mientras que a nuestra derecha el Scout, fusionado al Mesú, extendía hasta el mar sus bocas más inmensas que un lago. Había que descender en un minuto o dos. La cuerda de la válvula, religiosamente encerrada en una baldosita de tela blanca y colocada bien a la vista para que no fuese tocada por nadie, fue desenrollada, y el señor Mayer la sostiene en la mano, mientras que el capitán Hobbs busca en la lejanía un lugar favorable. Detrás de nosotros el trueno crece, y ningún pájaro se atrevería a seguir nuestra loca carrera. «¡Tirad! ¡Tirad!», grita Hobbs. Pasamos sobre un canal. La nave tembló dos veces y se inclinó. El cabo guía ha tocado los enormes árboles de las dos orillas. Pero nuestra velocidad es tal que la larga cuerda que arrastra ahora no aparece ralentizarla, y llegamos con una rapidez de bala sobre una enorme granja cuyos pollos, palomas, patos vuelan en todos los sentidos, mientras que los terneros, gatos, perros huyen perturbados hacia la casa. Nos queda justo medio saco de lastre. Jovín lo tira y el orla se alza ligeramente por encima del tejado. «¡La válvula!», gritó de nuevo el capitán. El señor Mayet se suspende de la cuerda y descendemos como una flecha. De un cuchillazo la amarra que retiene el ancla es cortada y dejamos atrás en un enorme campo de remolacha. «Aquí están los árboles. Atención, enganchaos. Cuidado con las cabezas». Pasamos de nuevo por encima. A continuación una fuerte sacudida nos zarandea. El ancla ha picado. «Atención, sujétense bien. Levántense con la fuerza de los puños. Vamos, a tocar tierra». La nave toca en efecto y después se eleva de nuevo. Vuelve a caer, rebota y finalmente se posa sobre la tierra, mientras que el globo se resiste furiosamente con esfuerzos agonizantes. Acudían paisanos, pero no osaban en ningún momento aproximarse. Estuvieron mucho tiempo decidiéndose antes de venir a liberarnos, ya que no podemos poner pie en tierra sin que el aerostato esté casi completamente desinflado. Además, al mismo tiempo que los estupefactos hombres, algunos de los cuales saltaban de asombro con gestos salvajes, todas las vacas que pasaban sobre las dunas se acercaban a nosotros, rodeando nuestro globo en un extraño y cómico círculo de cuernos, de enormes ojos y de narices soplantes. Con la ayuda de los paisanos belgas, complacientes y hospitalarios, pudimos en poco tiempo empaquetar todo nuestro material y llevarlo a la estación, donde volvíamos a tomar a las 8 el tren para París. El descenso había tenido lugar a las 3:15 de la mañana. Procediendo no más que algunos segundos, la lluvia torrencial y los resplandores cegadores de la tormenta que nos daba caza delante de nosotros. Pudimos, pues, gracias al capitán Hobbs, de cuya intrepidez mi colega Paul me había hablado ya hacía mucho tiempo, ya que ellos habían caído juntos y voluntariamente en pleno mar, enfrente del Mentón. Nosotros hemos podido, pues, en una sola noche ver todo lo alto del cielo,
la puesta de sol, la elevación de la luna y la vuelta de día en ir a París, a las bocas, a través del aire. Fin.